Laura Sarabia le habría metido mano al polémico discurso de Gustavo Petro ante la ONU. La directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS, sería la última persona que revisó el texto de la presencia del jefe de Estado en la edición número 78 en la Asamblea General del organismo. El discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro Urrego en la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas causó todo tipo de reacciones. El jefe de Estado durante 15 minutos hizo énfasis en el cambio climático y la migración como puntos destacados de su postura ante el máximo organismo, además de que se refirió al bloqueo que pesa sobre países sobre Venezuela y Cuba. Sin embargo, lo que causó mayor polémica fue la arremetida contra potencias como Estados Unidos en lo que respecta a la política exterior de países norteamericanos. Petro hizo una clara alusión a su modelo expansionista e imperialista, pues en su concepto ha reclutado a ciudadanos latinoamericanos para ir solo a la guerra, en lo que calificó como unos juegos del hambre. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky, presidente de Ucrania, son con las que se debería defender a Palestina, manifestó el mandatario en una intervención en la que calificó de perdido el último año en la lucha contra lo que se ha conocido como la policrisis. Y del mismo modo criticó la estrategia antidrogas emprendida por Estados Unidos, que según él, se concentró en perseguir lo que llamó las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam, como la marihuana y el LSD contra los latinos y los negros. Sin embargo, no se dedicó a perseguir a los grandes capos del narcotráfico a los que llamó yuppie de Manhattan. Se destruyeron democracias en nuestra América, nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4.000 sino 100.000 jóvenes al año en los Estados Unidos, remarcó Petro en su presencia ante el organismo. Laura Sarabia revisó el discurso de Gustavo Petro ante la ONU. Lo dicho por Petro en esta intervención condensado en 5 páginas habría tenido la influencia de las que es considerada su mano derecha, la actual directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS, Laura Sarabia, que al parecer fue la última persona en corregir el documento que tuvo en su poder el mandatario y que replicó ante el recinto de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. Según Blue Radio, la funcionaria, que fue jefe de gabinete de la presidencia hasta el 2 de junio de 2023, tuvo acceso al archivo en formato Word en el que estaba el discurso de Petro. La última modificación al mismo, que se denominó discurso UNGA, Gustavo Petro, se había registrado el lunes 18 de septiembre a las 8:04 p.m. y al mismo solo tuvieron acceso, según la evidencia, 2 usuarios. Uno de ellos, de acuerdo con el citado medio de comunicación, responde al nombre de Francisco Urrego, que sería el mandatario de los colombianos, a juzgar por su segundo nombre y su segundo apellido. Y el otro es nada menos que Laura Sarabia, como se encuentra registrado en el programa mediante el cual fue redactado el discurso del jefe de Estado, lo que dio pie para comentarios. Aún no se tendría certeza absoluta de si fue en efecto Sarabia la encargada de leer el texto en mención. Lo que sí tiene soporte es que la licencia de dicha aplicación está a nombre de Sarabia. Un detalle no menor, pues comprobaría que, además de sus funciones en el departamento administrativo, estaría fungiendo como asesora del jefe de Estado, en detalle de su agenda internacional. Es válido resaltar que la directora del DPS está siendo investigada por su presunta responsabilidad en la práctica de la prueba del polígrafo a Mara Elvis Meza, su ex niñera, que además también fue objeto de interceptaciones ilegales. Esto luego de que el 29 de enero de 2023 Sarabia denunciara el robo de una maleta en su residencia, la cual contendría $7.000 en su interior.